acuerdan que yo vine a felicitarlos por un motivo en especial? Sí. Mi nombre es Flor María Romero Tarola. Yo me inicié como directora en este colegio en el año 2007, en la Escuela Santa María, y gané por concurso. Desde ahí inicié mi trabajo acá. Yo soy profesora básica, por lo tanto he trabajado con niños de primero a octavo y también he trabajado en la enseñanza media en el área de religión o convivencia escolar. Esta escuela la iban a cerrar, y la iban a cerrar en el 2007 porque había una escuela sucia, estaba entera rayada, estaban los techos rotos porque los niños corrían por los techos persiguiéndose. Era de una alta peligrosidad para los profesores, por lo tanto los profesores pidieron traslado de este colegio. Los apoderados saltaban la reja para venir a pelear con sus hijas, porque este es un sector que es un matriarcado. Por lo tanto, las niñas se agarran de los pelos por los varones. Se pelean y se pelean de una forma muy violenta. Acá, a pesar de que este es un colegio básico, tenemos niños y niñas que hasta de 18 años. Por lo tanto, el parámetro de 13 años donde termina el octavo no es un parámetro que nosotros lo tengamos como habitual. Lo poco habitual es que un niño de 13 años esté en octavo básico. Siempre son niños mucho más grandes. Lo primero fue convencer a los profesores que se quedaran en este colegio. Y eso era lo más complicado. Todos se querían ir. No querían arriesgarse, no querían trabajar acá, no veían resultado. Cada uno trabajaba solo por su lado. Y por lo tanto, si ellos no creían en este proyecto, no tenían resultados. Ahora, lo segundo más complicado era que ellos se convencieran de que, a pesar de que habían niños que habían salido de acá como el Cizarro, también habían otros que podían ser mejores ciudadanos, que podían aportar, que podían hacer estudios superiores, podían ir al liceo, podían ir a la universidad. Por lo tanto, fue muy complicado los inicios de este colegio. Por ejemplo, que la gente entendiera que había que pintar los muros para que no los rayaran. La gente que estaba aquí comúnmente me decía, no, ¿para qué pinta si los van a volver a rayar? Mi postura era, pintemos cuantas veces sea necesario para que no lo hagan. Si ustedes se fijan, a esta altura, estamos en octubre, casi noviembre, y los muros prácticamente no hay rayas. Los niños se acostumbraron a no rayarlo, a no poner consigna, pero este colegio terminó sin mugre, sin raya, con áreas verdes y con niños que, como ustedes lo pueden ver acá, están todos en clase en este momento. No hay niños corriendo arriba del techo, no hay niños corriendo en el patio, están los inspectores vigilando por si hay alguna anomalía, pero todos están en su sala de clase. Pero eso tuvo un costo altísimo y un poder de convencimiento altísimo con los profesores que habían, algunos buenos, otros no tan buenos, pero con eso había que crear un colegio nuevo y eso fue lo que se hizo. Aquí tenemos el huerto de los chicos. Este huerto nació como un taller para el octavo básico, que son los más grandes, que en algún momento fueron también los más agresivos. Y este espacio que está a medio surgir con las habas que ellos plantan, los tomates, las lechugas, etc. Bueno, esto los relaja y ellos les permite también servirse todos los productos que hacen acá. Las señoras en la cocina se los preparan y ellos tratan de recoger, regar, cosechar, sembrar. Hacen todo el proceso que tiene que ver con esto de los huertos. ¿Por qué a nosotros en general nos va cada día yendo un poco mejor? Más que los puntajes propiamente tales, los porcentajes de logro que hemos obtenido. Por lo tanto, esa es una pregunta recurrente. Y a mí, ustedes saben, lo hemos planteado antes. Los otros colegios me dicen, dame la receta. O sea, oye, ¿por qué a ustedes siempre les va un poco mejor? ¿Tienen mejores resultados? ¿Están más ordenados? Etcétera, etcétera, etcétera. Y sin pausa, pero sin prisa, hemos ido logrando obtener mejores resultados y mejores metas académicas en general. Nosotros somos un equipo de trabajo y aquí podemos ir intercambiando experiencia y compartiendo lo que tenemos pedagógicamente. Por eso es que tenemos buenos logros. Si nosotros perdemos eso, perdemos nuestro norte. Y tenemos una gran meta, ser un colegio de excelencia. Eso siempre hemos querido, llegar a eso. Mira, lo primero que se hizo fue generar reuniones de consejo de profesores. Ya, los consejos de profesores no existían, por lo tanto no existía ningún protocolo. Lo segundo fue hacer protocolos para todas las cosas y las actividades que los profesores tenían. Un ejemplo, cuando yo pregunté en el primer consejo cuál es el porcentaje para la nota mínimo,
me dieron por lo menos 5 respuestas diferentes. Y eso no puede ser. Para obtener logros educativos hay que tener un parámetro. O sea, los niños tienen un 4 cuando tienen un 60% de logro. Y eso tiene que ser para todos. Por lo tanto, empezamos con eso, haciendo reuniones, haciendo charlas, haciendo un poco de coaching, hablando con cada uno de los profesores, preguntándole cuáles eran sus habilidades, cuáles eran sus destrezas, dónde se manejaba mejor. Lo primero que hice en el primer año fue generar coordinadores por ciclo. Por lo tanto, visualicé qué persona tenía un cierto mérito dentro de sus pares, o sea, que lo validaban como profesor. Y se eligieron, y yo elegí 3 coordinadoras, una para prebásica, una para el primer ciclo y una para el segundo ciclo. Por lo tanto, hacía un enlace, porque los profesores veían en mí alguien desconocido, no tenían fe que yo podía seguir. De hecho, en el primer tiempo habían apuestas de cuánto tiempo iba a durar yo como director de este colegio, y los que menos apostaban es que iba a durar 3 días. Esa era la menor apuesta, y otros, la máxima apuesta era una semana. Por lo tanto, yo tenía que conocer a la gente. Y para eso había que generar coordinaciones, para que hicieran lazo con los profesores. Entonces, aparte de las reuniones generales con los profesores, yo me reunía constantemente con las coordinadoras. Y preguntaba, ¿quién es esta persona? ¿Cómo trabaja? ¿En qué le va mejor? ¿Cómo le sacamos más provecho? Y a partir de eso, yo generaba mis consejos generales de profesores. Hacía una inducción. Aquí todo debe ser por inducción, todo tiene que ser por convencimiento. No sirve una jefatura que sea solamente directora, hay que ser un líder. Y para ser un líder, yo me vestía adecuadamente y pintaba el colegio, y me vestía y iba a hacer clase, iba a ver clase, a supervisar clase, a asesorar clases, cosa que jamás se había hecho. Entonces empezamos por tener un horario, por tener un orden, por tener protocolo y por tener un tremendo poder de convencimiento con los docentes. Esta es la sala de profesores. ¿Ya? Aquí, sala de profesores. Entonces están los profesores, algunos trabajando, la mayoría está a esta hora en clase. Convivencia, había 2 tipos de convivencia escolar. La convivencia en la sala de profesores, donde habían grupos. Uno entraba a la sala de profesores y se diferenciaba en la mesa 1, la mesa 2, la mesa 3, y cada uno tenía su sector. Y en cada uno había una animosidad con el otro, así como, pero ¿por qué hizo esto? ¿Por qué no lo hizo? Etcétera. Bueno, yo fui generando actividades donde pudieran participar todos y donde entendieran que para poder iniciarse como profesionales de la educación teníamos que confiar uno en el otro. La confianza era la base. Y para poder hacer eso y para poder confiar uno en el otro, bueno, teníamos que hablar con la verdad. Entonces observamos qué está haciendo la profesora, cómo está terminando los últimos minutos de clase, si los niños están trabajando, si están tranquilos, si están en actividad y cómo se va a producir el cierre de la clase. Ellos están proyectando, están en matemática, por lo tanto están proyectando lo que es números, están trabajando con la unidad y decena. Todo eso yo lo verifico después con mi pauta y con la planificación. A ver, ¿quién está espalda pegada al respaldo de la silla para ganarse la estrella del poder? Ya, pregunta. El que me responde se gana la estrella del poder. ¿Qué fue lo que trabajamos el día de hoy? Solo Mía responde. Voy con mi tablet porque es más cómodo. Y ahí tengo la pauta. Entonces yo voy completando la pauta, voy haciendo las observaciones y luego, otro día, llamo a la profesora y le digo, mira, yo observé esto en tu clase, te sugiero que hagas esto otro, te felicito por lo bueno que hiciste este trabajo, etcétera, etcétera. Esa es la dinámica del asistir al aula. 7. Vamos a entregarle la estrellita del poder a los que están sentados tranquilamente en forma ordenada, espalda pegada al respaldo de la silla. Excelente. No sabía que la estrella del poder. Vamos a hacer la devolución de lo que yo observé en tu clase. A pesar de que faltaban solo 5 minutos de clase, pero estaban trabajando, estaban en orden, dentro de lo que uno puede verificar de una sala de primero básico. Y además,
tú hiciste un cierre de clase. Eso es fundamental para todo lo que es pedagógico. El cierre de clase es importante porque los niños se van a quedar con ese concepto final. Así que hay que seguir motivándolo y hay que seguir trabajando con él. En estas semanas hemos tenido CIMSE. En los CIMSE siempre nos llevan a una reflexión. Hay una pregunta recurrente entre los docentes y entre los directores de otros colegios. ¿Por qué hemos ido subiendo poco a poco los resultados? La respuesta está, primero que nada, porque hay un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo real. Los profesores son capaces de compartir pruebas, son capaces de compartir guías, son capaces de compartir experiencia. Ese trabajo en equipo es lo que hace, en primer lugar, que se puedan obtener mejores resultados. También porque hay un gran número de profesores que son profesionales de la educación. No son cualquier profesor, como los que se requieren aquí, profesionales de la educación. También porque creen que se puede, que estos niños, a pesar de este medio, pueden salir adelante, pueden lograr ser alguien. Y además, y por último, yo redondeo todo esto, es que siempre están dando un poco más. Todos los docentes siempre creen, esperan y dan un poco más. Nuestro sueño está más basado en los aprendizajes que en indicadores. Puede llamar la atención eso, pero el aprendizaje a ellos les da un futuro. Puede que en cuarto básico el puntaje CIMSE no haya sido el mejor, pero el aprendizaje que ellos obtengan sí tiene un futuro para ellos. Por lo tanto, a largo plazo, yo creo que esta escuela sea una escuela de excelencia.